Y viene sacando Benítez, señoras y señores, el partido está bárbaro. La contra será del equipo Rafaelino, ahora 2 contra 2. Venía para Anselmo, no puede. Puseto y el gol, Puseto, 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 Puseto. Gol, 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 gol. Ra, 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 Rafaela. Ignacio Puseto, el otro delantero, el de Cañada Rosquín, enfrentó a Berton y esta vez no falló. El toque suave para definir, para gritar y para festejar. 23 minutos del segundo tiempo. Sí, Nacho Puseto lo hizo. Ahora la crema gana, pero 3-1 en su casa. La mejor manera de cuidar el resultado era atacar. Demostró el equipo de Lyon que atacando, que jugando, que teniendo la pelota, era más que el cuadro de Entre Ríos y de Paraná. Y en consecuencia, lo confirman esta acción. Más allá de exponerse, la posibilidad de sacar ventaja. Y acompaña generalmente la jugada. No es de esos tipos que si no están participando de manera directa, miran. Largas zancadas además para ganar, ¿no? En el pique corto. Le preguntaron del banco cómo estás a Gabriel Graciani.